Expedientes MX, declaración conjunta México, Estados Unidos, Canadá por T-MEC, revisión ríspida que viene. En el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, noto es una dinámica comercial sin diferencias. En tres casos, ha habido tensiones que no han quedado claras y que hayan sido superadas mediante los mecanismos de solución de discrepancias establecidos. La Unión Americana ya fue objeto de un panel de solución de disputas por su postura respecto a la forma en la que debe medirse el valor de contenido regional de los vehículos automotores. El fallo fue adverso a Washington, pero su materialización todavía es objeto de duda. Canadá también tuvo un fallo adverso por la inconformidad de Estados Unidos en cuanto a la apertura del mercado lácteo. En tanto, México sostiene una disputa por su política de restringir las importaciones de maíz transgénico y su uso para consumo humano. En el 2026 se viene su revisión y la candidatura que sea favorecida según las elecciones de este 2 de junio afrontará el retraso en la implementación del T-MEC. La falta de voluntad política para resolver los problemas relacionados con la energía, maíz transgénico y temas ambientales están latentes. También los incentivos para atraer empresas chinas a territorio mexicano, la expropiación que sufrieron algunas empresas y la participación del ejército en la economía nacional. En días pasados, tras la cuarta reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC, las ministras de comercio de los tres países se vieron las caras para ver cómo va la interacción comercial trilateral. En ese cónclave llevado a cabo en Phoenix, Arizona, se pidió examinar cuestiones relacionadas con políticas y prácticas de no mercado de otros países, las cuales dañan a los trabajadores mexicanos, estadounidenses y canadienses. Pues veremos, el compromiso continuo es clave para mantener el impulso en la implementación y el cumplimiento del tratado. Esta reunión marca el cuarto año en la ruta hacia la revisión conjunta de 6 años del acuerdo comercial. El próximo gobierno revisará el T-MEC y hay puntos severos que Andrés Manuel López Obrador deja en el camino. Expedientes MX, declaración conjunta México, Estados Unidos, Canadá por T-MEC, revisión ríspida que viene.